Prevenir actos delictivos y revisar documentación en regla de vehículos fue parte del operativo denominado Impacto, que se llevó a cabo este sábado por parte de la Policía Nacional en una importante intersección del centro machaleño. Impacto, así se denominó el operativo que realizó la Policía Nacional y sus organismos internos, con el fin del control de armas, revisión de vehículos sospechosos y prevenir actos delictivos. La acción de la institución se dio en las calles Rocafuerte y Napoleón Mera este sábado. Todo en regla. Todo bien. Y estos operativos son buenos, ¿no? Sí, son buenos. ¿Se previene cualquier tipo de actos delictivos? Claro. ¿Y siempre andar con los papeles en regla? Siempre. Motocicletas y vehículos livianos eran revisados minuciosamente por parte de los uniformados. Una persona que fue llamada la atención por no llevar casco de protección también aprobó la acción. No solamente por casco. Ah, usted sabe que es prohibido, los dos tienen que andar con casco. Sí, yo sí, están en todo su derecho a hacer su operativo, está bien, yo no me aparto de eso. La revisión y cacheo a ciudadanos también se pudo observar. El control de armas fue una de las acciones principales de la policía, que durante el tiempo que estuvieron en el sitio, no reportó novedades. Todo bien. Está bien ¿en regla que... los papeles? Claro, sí, todo en regla. El operativo positivo también, ¿no? Claro, positivo. Ahorita es muchos robos ahorita. Hay que prevenir incluso la vida de ustedes usando los cascos. Sí, eso sí.